tuvimos hoy, también re power, ¿o no? Con varias entrevistas. De todo, como siempre, así que quédense ahí porque tenemos súper variado arte, recomendaciones de música, moda, porque desde la semana pasada implementamos, desde la semana pasada, el programa anterior, se implementó el segmento de Hanna con su agencia de mode. Estuvo hermosa la entrevista, por cierto, a la diseñadora. Vayan a chusmear el programa que ahí van a ver toda la data que nos pasaron, no quiero decir mucho más. Y ahora, como bien dijo Romy, vamos con la sección de D-Model, ¿sí? De D-Model, de Hanna Greenfield y las entrevistas que tiene para mostrarnos. Todo referido a la moda, que nos encanta. Así que bueno, vamos con Hanna a ver qué tiene para nosotras. Muchísimas gracias, chicas, les mando un beso desde acá y yo sigo entrevistando y en este caso no voy a entrevistar a una diseñadora, sino que voy a entrevistar a una gran modelo de la ciudad de La Plata y estoy con Male Soriano al lado mío. Miren lo que es esta bomba. Hola, Male. Hola a todos, ay, muchas gracias. Pero me hace quedar, no te haría dar una vueltita porque tenemos los mix, pero por Dios, me haces sufrir. Vos no podés hablar, vos también sos una bomba. Cuando eras joven, mirame sí, ahora, seguís, ya madre seguís. De mellizos, pero la pucha. Con más razón, después de ser madre, seguís siendo una bomba. Gracias, mi amor, cómo se nota que me quiere, ¿eh? Bueno, ¿cómo andás? ¿Vamos a sentarnos bien? Así, dale. ¿Charlamos un ratito? Dale, obvio. Que quiero saber mucho de vos, la gente quiere saber mucho de vos. Yo ya había comentado que voy a ir entrevistando modelos de la ciudad de La Plata. No necesariamente tienen que ser de D-Model, sino modelos freelance también que se dediquen a trabajar dentro del mundo de la moda y también las queremos conocer. Pero la primer modelo tenía que ser de D-Model, obviamente. Y Male, que hace muchos años estás, ¿o no? Un montón. Ya perdimos la cuenta, me parece. Hace muchos. Arranqué súper chiquita. ¿A qué? Pará, porque vos decís arranqué súper chiquita, pero... Claro. ¿Qué edad tenés? Tengo 20 años. Voy a llorar. Sí. Bueno, y arranqué a los 13. A los 13 conmigo. Yo ya ni me acuerdo. Recién arrancaba el secundario. Y bueno, y ahora ya estoy en la facultad. 13 años. ¿Y qué se te dio en ese momento por querer ser modelo? ¿O fue tu mamá? ¿Cómo fue? Yo desde muy chica, pero desde antes de los 13 que quería ser modelo. Pero había un inconveniente. Mi padre. No. Papá celoso, no me dejaba. Hasta que un día me senté, le agarré y le dije: papá, quiero ser modelo, es lo que me gusta. O sea, quiero que me entiendas. O sea, que yo haciendo eso voy a ser feliz. Y bueno, la novia también estuvo ahí, lo convenció. Y me dijo que sí, obvio. Novia con pinche, ¿eh? Porque no todas las novias apoyan. No, es verdad. La verdad que ella sí me reayudó en ese sentido, así que... Nada, desde ahí arranqué y bueno, y sigo acá. Y ahí, a partir de ahí, no paraste nunca más. No paré. Está bueno esto que decís del tema de los padres, pues le puede pasar a un montón de chicas. De que quieren realizar algo, alguna carrera de modelaje o meterse dentro del medio y los padres como que les da miedo. Que está bárbaro que les dé miedo, es pero siempre y cuando, claro, uno pueda acompañar, ¿no? Como nosotros hacemos acá en D-Model, que dejamos las puertas abiertas para que puedan presenciar las clases, ver de qué se trata y demás, como para que puedan ellos hacer lo que les gusta y los padres estén tranquilos. Sí, por eso mis papás siempre estuvieron tranquilos. Es más, mi mamá desde el primer día vino a las clases, me fue a ver a los desfiles. Bueno, mi papá fue a verme al primer desfile y yo ya estaba en malla. No. Si quería... Ahí me estás echando la culpa a mí. Señores, yo no tengo la culpa de eso. Además, ¿eh? No, pero justo el primer desfile que fue mi papá a verme y yo estaba en malla. Se quería dije, morir. Dije, bueno, papi, es esto. Se quería morir. Pero claro, es porque él se pensaba que yo seguía siendo una nena. Claro. Y ya no. Ya la nena tenía ya unos cuantos años. Claro. Ya no tanto. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta dentro de lo que es el mundo del modelaje? La pasarela me apasiona. Pasarela. Yo me subo a una pasarela y me siento... Siento que el ego se me llena por completo. Y no el ego de ser... Ay, me la creo mil que sí también. Sí, obvio. Convengamos, vamos a explicarle por ahí a la gente que...
A ver, muchos dicen, ay, es modelo, se la cree. No, pero al momento sí de subir una pasarela o estar frente a un set fotográfico, uno realmente tiene que sentir seguridad y creérsela en el buen sentido, ¿no? Es que sí, porque si nosotros vendemos lo que tenemos que vender con mucha seguridad, eso al público le va a encantar y va a llamar la atención. Es lo primero que va a llamar la atención. Va a decir, wow, ¿cuánta onda tiene esa chica? Y de hecho eso es lo que te destaca por ahí del resto de las modelos que por ahí no le ponen tanta actitud y no tienen tanta seguridad. Que salen pensando en por ahí la parte técnica, ¿no? Sí. O en qué van a hacer después del desfile. No, hay que salir estando y disfrutando el momento. Sí, obvio. Eso lo hice desde el principio. Y por eso sigo acá. Es que me encanta. Y no sé, no me veo sin el modelaje. Está muy bien. No te veas porque no te vamos a dejar... Male, ¿algún desfile que te hayas, que haya sido como un destaque tuyo, decir, este fue un gran desfile por algo en especial, que te haya quedado? Y el del Hilton, y uno que desfilamos juntas en Buenos Aires en 2019. ¡Uy! Antes de la pandemia, me acuerdo. Sí, ¿sí? Fue, creo que fue uno de los últimos. Uno de los últimos que era todo de lencería. Sí. Esos dos, la verdad que me encantaron, más que nada porque yo me sentí creciendo. Porque es como con un productor de Buenos Aires, es a otro nivel. Tal cual. Y pasar por casting y todo eso, la verdad que, no sé, para mí esos son los que más me quedaron. Es más, vos me decís cuál es el desfile más importante y el primero que se me viene a la cabeza es el Hilton. Sí, el del Hilton fue lindo, sí. Fue fuerte. Con Patricia. Con Patricia Gilar, Patricia Gilar, iba a decir Profumo. Terrible bestia también, sí. Sí. Si vos le tendrías que decir algo a ella que está recién arrancando o que le gustaría empezar con todo esto, ¿cuáles serían las palabras de aliento o de lo que vos se te venga en la cabeza? ¿Vos pensás esa Male chiquitita de 13 años, qué le hubiese gustado que le digan antes de arrancar? Primero que nada, que le hagan caso a lo que a ustedes les gusta, que si ustedes hacen lo que les gusta, van a ser felices completamente. Y que es todo cuestión de tiempo, de práctica. Es obvio que la primera vez que entres no vas a desfilar bien, porque yo sinceramente el primer día seguro fui un desastre. O sea, yo ahora me veo y digo, ¿por qué hacía esas cosas? Pero es todo cuestión de práctica y perseverancia. La verdad es que, nada, y bueno, si te gusta, hacelo. Básicamente es eso. Si te hace feliz, hacelo, que vas a crecer. O sea, si eso vos es le lindo. Seguís metiendo es mucho, lindo. Sí. Y Male, ¿cuáles son tus sueños, tus grandes sueños o metas dentro de lo que es el mundo del modelaje? Ser reconocida me encantaría. ¿En qué sentido? ¿Reconocida de manera gráfica de pasarela o ser una mujer mediática, por ejemplo, estar en Showmatch? No va tanto por ese lado, porque a mí me gustaría ser reconocida por lo que hago, o sea, las pasarelas, las fotos también me gustaría, obvio. Pero sí, ser reconocida porque decís, uy, esa modelo, qué bien que desfila, o me encanta esa modelo. Pero sí, o sea, ser reconocida con lo que hago, tanto por lo famoso como por lo técnico, por así decirlo. Estar en las mejores pasarelas por ahí de la Argentina. Exacto, sí. Las marcas reconocidas gráficamente que te quieran sí. Llamar y convocar. Sí, también me encantaría tener una propia agencia, de enseñar a otros alumnos. Yo me acuerdo que, no sé, me juntaba con amigos... y les contaba, ay sí, porque soy modelo, que no sé qué. Y les enseñás, ¿no? Y les ahí. Enseñaba, sí, sí. Cruza las piernas, hace esto, hace el otro. Sí, sí, sí. También cuando arranqué la facultad, que me hice amigos nuevos, también me preguntaban, yo les enseñaba. Y eso me encanta. O sea. Mira, debo contarte un secreto y contarles, ¿no? Que yo, antes de tener la agencia, que hoy por suerte es muy reconocida dentro de la Ciudad de La Plata, arranqué en mi casa, enseñándole a mis mejores amigas a cómo se tenía que caminar. Así que imagínate que yo no hay sueño que diga que no se pueda realizar. Vos me decís, sueño con eso y sí, dale para adelante porque lo vas a lograr. Es que sí, sí. Lo vas a lograr. Mucho, se puede. Todo se puede. Por eso les digo que si les gusta... realmente háganlo, que les va a hacer feliz y de a poco van a ir creciendo. No van a arrancar de una así haciendo lo mejor, pero bueno, de a poco todo se puede, todo se logra. ¿Y afuera no pensaste en nada? ¿De afuera no te gustaría afuera hacer sí, algo? Sí, me encantaría. Es más, yo me iría a otro país a trabajar de esto, ni bien... ¿Dentro de tus sueños está entonces también trabajar afuera? Sí, sí, sí. Es que... No me digas Victoria's Secret, porque ya, nos caemos de maduro. Claro, no, Victoria's Secret estoy, no. No. O sea, yo miro... Viste, me dan ganas de llorar. Miro es así que... y... No, por favor, dale. Ayúdenme un poco. Claro. No, pero sí me gustaría trabajar...
con marcas muy reconocidas, como por ejemplo Prada, Gucci, porque veo esos desfiles y ay, son una locura. Son increíbles. Sí, yo veo los videos de YouTube y digo, bueno, puede ser que en algún momento... ¿Por qué no? Un buen book, un buen viaje, vas, lanzás allá a las agencias y listo. Sí. Male, si nos están viendo algunas marcas o diseñadores que quieran convocarte para sus desfiles, para su imagen, ¿dónde te ubican? En mi Instagram, que es @male-soriano, y si no, por mi mail, que es malenasoriano20@gmail.com. Generalmente uso más Instagram, así que... Hoy las redes sociales es lo que mueve el mundo. Sí. Gracias, Male, por haberte tenido, nos encantó. Ay, muchas gracias a ustedes y espero que andes bien. Pero sí, recontra. Les mandamos un beso. Hasta Chao, la semana que hasta viene. Luego. Muy bien, pasó otra nota con Hani. Le mandamos un beso muy grande. Grosa de la moda, sobre todo acá en La Plata. Que bueno, tiene su agencia y demás, así que vayan a conocer si no conocen el espacio, que es hermoso. Yo he pasado por ahí y la verdad que estoy muy agradecida porque te tiran la posta siempre. Y bueno, obviamente ahora Hani nos viene con estas entrevistas para que estemos más adentrados en el tema de la moda. Ahora sí, nos vamos con Romy, con mi gran compañera acá de piso, que nos va a contar sobre los micros de siempre, donde nos explica y nos cuenta dónde podemos encontrar series y películas. Esta vez me dijo que va a venir con pelis. La vez pasada se vino con unas series, así que ahora se vino con pelis. Preparen los pochoclos y a ver qué nos dice Romy. De Elisa, de este segmento de recomendados que tenemos para ustedes, y en el día de hoy tengo dos películas. Voy a empezar con la primera. Es una película sueca que se llama Dancing Queens. Es una película, la verdad, muy entretenida, a pesar de que dura 1:50. A veces algunos de ustedes dirán, bueno, qué larga que es. No, se pasa muy rápidamente. Es por momentos emotiva, por momentos por ahí es un toque cómica, y la temática de esta película es sobre una bailarina de 23 años que vive en un pequeño pueblo, en una isla, mejor dicho, de Suecia, y su sueño es ser bailarina. Hace poco tiempo, exactamente 1 año y medio, había fallecido su mamá, que era quien, digamos, le había enseñado todo lo referido al baile, y deseaba concretar, digamos, y seguir este gran sueño que le había dejado su mamá. Afortunadamente, su abuela le comenta de una audición que se iba a realizar. Ella llega a esa audición, era en un club. La audición ya había finalizado, pero lo que hace es integrarse a un espacio de drag queens. Debe transformarse para poder convertirse, digamos, para poder integrarse a ese grupo de bailarinas, y realmente la rompe. Tiene una relación muy entretenida con el coreógrafo, van a ver que son súper como... se combinan súper, súper bien. Tienen una historia muy de superación en la vida. Y les va a gustar muchísimo porque la verdad que es súper divertida. Va a adentrarse en esta temática, digamos, de las drag queens, que es muy interesante. Sobre todo, se estrenó en Netflix el mes pasado, que fue el mes del orgullo LGTB. Así que bueno, tenía la razón de ser para que esté ahí. Así que a todos aquellos que les guste esta temática, mírenla porque es una película que sale de lo común y está, pero muy, muy entretenida.